no tienen escama ni espina. Su antigüedad supera los 250 millones de años. Un gramo de sus huevas, el caviar, es uno de los alimentos más cotizados. Gracias a explotaciones como esta de Río Frío, pueden sobrevivir a la extinción. Y gracias a ello, estos jóvenes de la localidad granadina de Loja han encontrado trabajo en el territorio como especialistas piscicultores. Mi abuelo se crió y nació aquí también y era el guarda de la acequia, de los ríos. O sea, era una persona que estaba muy implicada aquí en el pueblo. Y al cabo de los años, pues he vuelto yo a trabajar aquí y conozco toda la gente que me conoce por mi abuelo, me conoce desde chico. Y llevaré ya 10 años. ¿Y antes qué hacía? Antes estaba en una lavandería industrial y cambié a mejor, bastante mejor, porque estaba trabajando pues en medio naturaleza, al aire libre. Yo empecé aquí barriendo, digamos, y he llegado creo que a uno de los puntos más altos que tiene esta empresa, que es la elaboración del caviar. O sea, tengo un paladar que hay muy poquita gente que lo llega a desarrollar como yo lo he desarrollado. Pues hay días que nos toca, pues tenemos que mover peces, llevarlos de un lado para otro, para clasificarlos. Pues otro día pues tenemos que estar a lo mejor con el caviar, otro día tenemos que estar haciendo filetes, otro día pues en los pedidos, más o menos aquí todos le metemos mano a todo. Y en todo esto ha tenido algo que ver este biólogo natural de Navarra. Estamos 18 trabajadores, la mayor parte de aquí de Loja o su entorno. Algunos ya no viven en Loja, otros vienen de Granada, pero la inmensa mayoría del entorno de Loja. Y todos son personal fijo y altamente especializado. Hay 25 especies distintas de esturiones repartidas por todo el hemisferio norte. En el hemisferio sur no hay esturiones de modo natural, pero todo el hemisferio norte estaba colonizado por los esturiones y son, como te digo, 25 especies distintas, de las cuales normalmente cohabitan dos o tres en casi todos los puntos. Y nosotros trabajamos con el Acipens hernacagui, que además de ser autóctono es una especie de crecimiento lento que da mucha mejor calidad de caviar que cualquier otro, pero a cambio tarda 18 años en producirlo. Pero claro, cuando quieres calidad tienes que esperar por ella. El seguimiento de cada ejemplar se realiza en esta sala. Se trata de determinar el sexo y, en este caso, una hembra con 20 años, observar mediante una ecografía el estado de la hueva, el caviar, que puede alcanzar al menos el 20% de su peso. Es fundamentalmente omega 3, o sea, tiene gran parte de grasa, proteína. A nivel de carbohidratos no tiene mucho, pero es como un huevo de gallina, que siempre dicen que es una proteína muy buena, que lo toman, por ejemplo, los deportistas, pues el equivalente al huevo de la gallina, pero en el pez. Es un producto que en muy poca cantidad te ofrece mucho a nivel nutricional. Notas cosas que no notas con ningún otro alimento, desde sus efectos afrodisíacos hasta el simple placer de tomarlo, porque es una delicatessen increíble. En una bolita de caviar puedes encontrar cientos de sabores distintos, matices de gusto, riquezas de salinidad. Es una pequeña maravilla. Kirill es un biólogo ruso especializado en acuicultura. Mantiene estas instalaciones de cría en las que hace apenas dos meses han eclosionado las larvas. Es una especie anfibiótica. Vive tanto en el mar como en el agua dulce de los ríos donde desova. Con esturión, sus estadios iniciales viven en mar dulce, en río. Pero adultos viven en mar y toda su vida, salvo periodos de reproducción, cuando ellos vuelven al río para desovar y reproducirse ahí. Los esturiones en todo el mundo están prácticamente extinguidos en el medio libre. La gente, de hecho, a veces compra caviar de esturión silvestre. Es falso, no existe esturión silvestre. Y si algún día vamos a lograr recuperar los esturiones, será gracias al trabajo de la acuicultura. La acuicultura es la única posibilidad que tienen los esturiones de ser recuperados. En la actualidad hay un proyecto LIFE de recuperación en el delta del Ebro. Y todo el proceso comienza con el cultivo de Artemis. Desde inicio
estos peces comen unos cangrejos que nosotros también incubamos, preparamos, se llama Artemia salina, incubamos de sus huevos, una técnica bastante sencilla. Es una comida viva y luego juntamos un pienso artificial. Y la restauración ambiental. Hace solo unos meses que han entrado en funcionamiento estos lagos como filtro verde, con más de 2 metros de profundidad. Para nosotros es fundamental el bienestar animal, el bienestar del entorno y la recuperación al máximo posible de la fauna en general. Para ello contamos con 3 instalaciones de depuración de agua que son lagunas que actúan como filtro verde, en las cuales vienen de modo natural muchas especies que antes vivían aquí, que fueron perdiéndose, están recuperándose, están volviendo al entorno y están aprovechando ese humedal que hemos creado ex novo nosotros. Nosotros no somos más que animales en este mundo, somos parte de esa fauna. Tenemos que salvarnos todos o no se salvará nadie. Y todos esos proyectos que hay de recuperación yo creo que es lo más inteligente que se puede hacer. La única posibilidad que tenemos de poder seguir vivos nosotros es que los animales sigan vivos. Entonces hay una política totalmente razonable que es intentar recuperar las especies autóctonas en sus hábitats. Y si no pudiese ser la autóctona, pues la más parecida posible para mantener los hábitats vivos. El agua es vida, el río es su camino. Ahora Antonio, Javier, Fernando, Alfonso vuelven a vivir de su río, ese que ya vivieron en su infancia. Los recuerdos míos eran de venir con la familia y dar una vuelta aquí por la ribera del río. Estaban los baratillos, estaba gente en los bares que había con sus bandurrias, te ponía a comer en los bares, te sobraba el pan, iba y se lo echaba a las truchas. En fin, unos recuerdos de una infancia muy buena. Y este río, los ríos, son ese lugar en el que el ser humano se reencuentra con la vida.